Un plan integral en materia de salud, vivienda, educación, empleo y abastecimiento de combustibles, además de la asistencia humanitaria que se viene prestando a los colombianos deportados de Venezuela, anunció el presidente Juan Manuel Santos al culminar su visita a Cúcuta. Indicó que con el apoyo de la Unidad de Gestión de Riesgo, la Cruz Roja, la Iglesia y otras entidades y personas que apoyan esta labor, se han habilitado albergues y repartido los kits de atención humanitaria. Hoy no hay un solo colombiano deportado sin un techo, sin una colchoneta, sin alimentación, sin sus kits de aseo, sin las condiciones mínimas para su bienestar. Explicó que hay dispuestos camiones para ir al territorio venezolano y traerlos en seres, pero se requiere la colaboración de las autoridades venezolanas para cumplir esta tarea. Le pedimos a las autoridades venezolanas que habían dado el visto bueno desde hace más de 48 horas y que hasta el momento no han dado la luz verde. En el tema de salud no se ha presentado ningún brote de epidemia, se han atendido todos los casos y se está haciendo una vigilancia estricta para evitar cualquier problema en este sentido. A los padres y a los niños que regresen, les quiero decir, todos, absolutamente todos los niños que lleguen de Venezuela tendrán cupo en nuestros colegios y además ahí recibirán la alimentación. Indicó que se ofrecerán 2.300 empleos a los deportados. ¿Y qué es lo más importante que necesitan nuestros compatriotas deportados y la población afectada por el cierre de la frontera? Un ingreso. En materia de vivienda y a través de la unidad de gestión de riesgos, se dará un subsidio temporal de arrendamiento por 250 mil pesos durante tres meses a las familias. Una gran preocupación por el abastecimiento de combustible. Quiero en esto ser muy claro y, y enviar una señal muy precisa. No va a haber escasez de gasolina, no va a haber escasez de combustible. Reiteró que los compatriotas deportados y los de la zona de frontera cuentan con un gobierno y cuentan con un país que los respalda.